Bienvenidas a mi canal Grumi. Este, vamos a dar inicio esta semanita con eh, nuestro osito cupido. Si sí, vamos a empezar a realizar las primeras piezas eh, de este hermoso osito, osito cupido. Eh, antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Ayúdenme a compartir, chicas, para que más personitas me conozcan, conozcan mi trabajo. Y si les gusta aprender o les gustaría aprender a realizar estos lindos muñequitos, este, pues se los agradecería mucho que les compartieran eh, el enlace en mi canal. Este, pues para que así se puedan suscribir. Eh, antes de comenzar, chicas, también les quiero decir que aquí abajo en la descripción del video se encuentran todas mis redes sociales, que es eh, Instagram, es Facebook. El grupo de Facebook, la página de Facebook, y también van a encontrar este TikTok. ¿Sale? Para que también igual vayan y me sigan y me apoyen. Este, ahí se encuentran también todas las imágenes de todos los muñequitos que he realizado. Ya, si les gusta alguno, los pueden encontrar tanto como en la página como aquí en mi canal. Eh, vamos con los materiales. Eh, todos los hilos van a ser eh, de color café. Aquí les voy a enseñar el osito para que vean los colores que vamos a estar realizando. Que en este caso eh, va a ser el color blanco, que vienen siendo las alas, la boquita, el gorrito y su pañalito. ¿Sí? Que eso es lo que trae en color blanco. Eh, y se va a ocupar también igual tantito blanco para ponerle la lucecita de los ojos. Vamos a estar ocupando este color. Son tres tipos de color café. Este color café lo vamos a estar eh, utilizando para ponerle lo que viene siendo la manchita a los bracitos. Nada más, miren. Este café es el que vamos a estar usando para eh, realizar todo nuestro osito completo: cabecita, cuerpo, brazos y patitas. Sí, es lo que vamos a estar realizando con este café. Este café más fuerte, café chocolate, vamos a estarlo haciendo que viene siendo la nariz. La nariz y el morralito donde trae eh, las, las flechitas de, de cupido. ¿Sí? Vamos a estar realizando eh, en este café. El color rojo, chicas, el color rojo va a ser los corazoncitos de las flechitas, eh, la orilla del, del gorrito y el corazón que tiene arriba en el gorrito. Y este color que es color mostaza, eh, bueno, yo lo conozco como color oro, este, es el que yo realicé para. O, o, utilicé, perdón, para este el, el arco de, de las flechas. ¿Sí? Para hacer el arquito este, donde van a ir las flechas. Y ya con el color, este color eh, de las manchitas, es el que vamos a poner, también vamos a ocupar poquito para colocarle aquí lo que viene siendo. Eh, la liga donde van a eh, para que avente las flechas el arquito, ¿sale? Eh, también vamos, bueno, ustedes aquí yo les estoy mostrando los colores que se están utilizando que yo utilicé en mi osito. Si ustedes quieren hacer el osito de diferente color, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Este ya sea que pueden hacer el osito color blanco, un oso color blanco. Y ya lo que viene siendo el calzoncito, o sea, el pañalito, las alitas y el gorrito y, y lo que es la boquita. La boquita la pueden hacer con un color cafecito o color piel. Le pueden hacer lo que viene siendo la trompita. Eh, todo lo que es blanco como los pañalitos y las alitas y el gorrito, pueden hacerlo de otro color. Las alitas les quedaría perfecto color azul. Les quedaría perfecto en color azul cielo. ¿Sí? Y ya el pañalito y el gorrito lo pueden hacer de otro color. No es necesario que usen estos colores. Si, no los, si los tienen, perfecto. Y si les gustó cómo quedó así el osito, pues perfecto, pueden hacerlo. Pero si no tienen ustedes estos colores, pueden utilizar los que tengan en casa. Eh, yo voy a utilizar el color, eh, perdón, el hilo cristal, que es con dos hebras. Este, ustedes pueden usar el de que sea de su agrado. Sí, no es necesario que usen este hilo. Eh, yo uso mucho este hilo porque ya me acostumbré, chicas. Eh, no sé, me, me gusta cómo queda el terminado de mis muñecos, pero ustedes pueden realizarlo con el hilo que a ustedes más les guste, cómo queda el terminado de sus muñequitos. Este, y, y pueden hacerlo con el que ustedes gusten, ¿sale? Eh, les voy a indicar también eh, lo que vamos a necesitar de más material. Ok, también los materiales que vamos a estar ocupando va a ser, va a ser guata guata para rellenar nuestros muñe nuestro muñequito. Yo estoy utilizando del gancho del número 0, que viene siendo el mismo, mismo gruesor que del gancho del número 2. Sí, es del 2. Este, también voy a estar eh, utilizando el marcador de vueltas. Bueno, en mi caso, yo voy a trabajar con vueltas rectas pero las que apenas van a aprender y van a animarse a realizar este osito, pues felicidades, este van a necesitar este un marcador de vuelta. Yo les recomiendo este, chicas, porque este es muy muy delgadito, este les va a ayudar mucho para que no les deje muy marcado eh, donde queda el marcador, no les queda mucho el huequito. Dos palillos de dientes, de estos de maderita, Dos palitos de dientes. Vamos a utilizar eh, ojitos de seguridad del número 12. Del número 12. Vamos a estar utilizando también nuestra aguja lanera, que es la que no tiene punta, para unir nuestras piezas. Chicas, yo nunca, eh, bueno, nunca le he puesto eh, fomi, perdón, fieltro a mis muñequitos, pero en este caso quiero... Eh, lo utilicé para lo que viene siendo la puntita de la flecha. Lo utilicé y me gustó muchísimo. Entonces, yo voy a usar un pedacito de fieltro de color huesito. ¿Sí? De color huesito es el que voy a estar utilizando. O ya si no tienen ustedes, pues, color blanco. Pueden utilizar. Este va a ser silicón caliente. Vamos a ocupar silicón caliente. Si a ustedes no les gusta pegar sus amigurumis. Este pueden. Eh, Usar la uja lanera y estarlos cosiendo. Este también voy a estar utilizando rubor. Rubor, yo en mi caso eh, tengo gices para ponerle los chapetitos aquí a mi, a mi osito. ¿Sí? Es lo que vamos a estar ocupando para eh, nuestro cupido osito. Sale nuestro oso cupido. Lo, todo lo que se va a ocupar es el material. Y también no pueden faltar las tijeras, chicas. Las tijeras también no pueden faltar. Ok, vamos a dar inicio con el primer eh, accesorio, eh, que en este caso vamos a realizar lo que viene siendo el corazoncito de nuestras flechas. ¿Sí? Vamos a realizar este. Ok, vamos a empezar con el eh, corazoncito. Vamos a hacer este corazoncito de nuestras flechas. Para eso vamos a estar realizando. Vamos a realizar un anillo mágico. Eh, Miren así, un anillito mágico. Vamos a hacer un anillo mágico. ¿Cómo es que yo hago el anillo mágico? Me enredo el dedo. Una sola vuelta. Agarro y formo una cadenita de esta forma. Y ahí voy a subir dos cadenas. Ya hice una, enseguida otra. Y luego vamos a hacer eh, doble punto alto o doble vareta. Vamos a agarrar una. Vamos a agarrar dos. Y vamos a formar. Vamos a ir sacando de dos en dos. Van a ser dos. Van a ser dos y al final dos. Y así vamos a realizar tres. Va una, hacemos doble vuelta. Sacamos dos y sacamos dos y por último dos. Van dos. Nuevamente sacamos dos. Sacamos dos y los últimos dos. Son tres. Tres puntos dobles altos o tres varetas dobles. Enseguida vamos a hacer tres puntos altos. Perdón, tres, hey, tres puntos altos, uno o una vareta, como la conozcan ustedes. Agarramos, sacamos dos y sacamos dos. Van dos. Agarramos, sacamos dos y dos. Ahí fueron tres. Enseguida vamos a realizar una cadena. Un punto doble alto o una vareta doble doble. Mire, de dos en dos. Enseguida una cadena. Déjenme cerrar más el anillito porque si no después se me va a deshacer. Una cadenita y luego vamos a realizar tres puntos altos o tres varetas. Una. dos y tres sí y luego enseguida volvemos a repetir tres dobles eh, puntos altos o doble vareta sacamos dos dos y dos va una aquí se sí enredó dos veces cuando es una sola vareta solamente se enreda una les enredamos dos van dos y con esta van a ser tres. Sí. Y luego enseguida vamos a hacer dos cadenas, una, dos y un punto enano o punto deslizado, es decir, que sacamos rápidamente nuestro punto de esta forma. Cortamos, cerramos bien el anillo, que quede bien, bien cerradito. Mire. Y estas dos hebritas se van a ir para atrás y las vamos a esconder. Y así formarían el corazón de nuestro, eh, nuestras flechitas. De este van a realizar, si sí, van a ser dos flechitas, dependiendo de las flechitas que ustedes vayan a realizar. Yo en mi caso nada más realicé dos flechitas, estas dos flechitas, entonces yo van a realizar cuatro, cuatro corazones. Con este que realizamos ya nada más hacemos tres y ya se hacen los cuatro, ¿por qué? Porque vamos a poner uno de este lado y el otro de este lado. ¿Sí? Con este mismo color rojo vamos a estar realizando el corazón del gorrito. Vamos a estar realizando el corazón del gorrito. Y vamos a empezar con un anillo mágico de seis puntos bajos. Vamos a realizar anillo mágico, que es la primera vuelta, formando puntos bajos. ¿Cómo voy a formar un punto bajo? Eh, amarramos primero nuestro anillo que no se nos deshaga con una cadenita. Ingresamos, sacamos y vamos a hacer uno. Nuevamente. Sacamos nuestra hebra por el arito y van a ser dos puntos bajos, tres, cuatro, cinco y seis. Así vamos a repetir este haciendo seis veces, que es la primera vuelta. Yo les había comentado que yo voy a trabajar con vuelta recta. Entonces voy a poner mi gancho en el primer punto, voy a sacar y para trabajar, si van a trabajar en vuelta en espiral, solamente hacen así su punto y aquí en el, en el huequito de nuestro punto van a colocar el marcador de vueltas. ¿Para qué? Para que esto eh, les indique dónde terminar, dónde empezaron y dónde deben de terminar. Como yo voy a trabajar con vueltas rectas, en vez de hacer el punto así yo voy a hacer un punto rápidamente deslizado y cadenita, ¿sí? Y así estoy haciendo yo un borde aquí donde me va a indicar que aquí terminé la vuelta y aquí la debo de iniciar. Entonces, ahí mismo donde donde hice mi punto deslizado, ahí mismo voy a iniciar mi primer punto. Y aquí en la vuelta número 2 Voy a realizar aumentos. Voy a realizar, voy a poner un aumento en cada punto, en cada punto bajo que tengo, ¿sí? ¿Qué son los aumentos, chicas? Los aumentos son dos puntos bajos, así como tengo este, uno, y enseguida ahí mismo coloco otro y ese es un aumento, ¿sí? Van a ser puros aumentos. Entonces, si vamos a hacer puros dos puntos en un mismo punto... Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Cada vez que termine e inicie una nueva vuelta, voy a hacer mi punto deslizado y cadenita. Y ahí mismo voy a hacer la vuelta número 3, que la vuelta número 3 es realizar un punto. A ver, perdón, perdón, perdón. A ver. Perdón, chicas. Aquí vamos a vamos a realizar en la vuelta número 2 yo les había dicho que puros aumentos, no. No regresense, por favor. Mil disculpas, chicas. Mil disculpas. Vamos a realizar un punto, solamente un punto. Así. Y en el que sigue vamos a realizar un aumento. Así. Y luego un punto y enseguida si sí hacemos un aumento, un aumento son dos puntos en ese mismo punto. Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, la vuelta número 2 es un punto y un aumento. Al final de la vuelta van a tener nueve puntos bajos. Una disculpa. Listo, terminamos la vuelta dos con un punto y un aumento. Y al final eh, vamos a tener nueve puntos bajos. En la vuelta número 3, chicas, vamos a realizar un punto en cada punto. De los nueve que tenemos. Solamente la vuelta número tres. Un punto en cada punto. Terminamos la vuelta número tres. Para eso tienen que realizar otra pieza igual. Este le cortan el, el hilito y empiezan otra, otra pieza igual. Eh, vuelta uno, seis puntos. Un anillo mágico de seis puntos. Número dos, un punto, un aumento. Número tres, un punto en cada punto que tendría nueve puntos. Yo aquí tengo la otra piececita, entonces vamos a unir para formar el corazón. Vamos a unir. Yo estoy trabajando con punto deslizado y cadenita. Entonces ahí mismo voy a ingresar mi primer punto para iniciar la vuelta número 4. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4. Y la vuelta número 5 vamos a realizar un punto en cada punto de los 9 que tenemos de cada pieza, que en total al todo alrededor nos va a dar a 18 puntos bajos. Vamos a hacer un punto en cada punto, primero en esta piececita. Llegando aquí a los 9 puntos. Sí. Nos vamos a ir a la siguiente pieza. Nos vamos a ir aquí a la siguiente pieza y vamos a hacer los otros nueve puntos que tenemos en este lado. Y vamos a hacer en total 18 puntos bajos. Vamos a hacer esta es la vuelta número 4 y también así vamos a hacer la vuelta número 5, un punto en cada punto de los 18 que tenemos. ¿Sí? Miren, aquí vamos a formar, ya vamos a iniciar la vuelta número 5 y volvemos a repetir un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Terminamos la vuelta número 5. La vuelta número 6 vamos a hacer un punto y enseguida una disminución. Nuevamente un punto. Y enseguida una disminución. Así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 6. En la vuelta número 7 hacemos exactamente lo mismo. Un punto, una disminución, todo alrededor. Al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar esta, esta, eh, esta partecita para que ahorita que cierre más la pieza no batallemos en rellenar. Terminamos nuestra vuelta número 7, un punto una disminución que nos dieron a 8 puntos bajos. Miren, yo ya rellené poquito. Ahora vamos a realizar la vuelta número 8 realizando un punto en cada punto de los 8 que tenemos. ¿Sí? Vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Terminamos nuestra vuelta número 8. Miren, yo sigo rellenando este para después que cierre más y más, no batallar en rellenar. Eh, en la vuelta 9 vamos a hacer un punto y vamos a hacer una disminución. Todo alrededor de la vuelta, chicas, un punto, una disminución. Al terminar, vamos a tener seis puntos bajos. La vuelta número 9. Al final vamos a terminar con un puntito para que nos den a seis, sí. Entonces van a hacer un punto, una disminución y dos puntos, sí, para que formen este seis puntitos bajos. Terminamos nuestra vuelta número eh, nueve y aquí vamos a cortar para hacer seis disminuciones, pero con la aguja lanera. Vamos a hacer seis disminuciones. Si quieren rellenar este pedacito, si no así pues lo pueden dejar. Agarramos nuestra hoja lanera, vamos a ensartar nuestro hilo, y ahora sí vamos a hacer puras disminuciones, tomando el bucle que nos da aquí afuera, el inferior, bucle inferior, vamos a ir tomando así un bucle de cada punto para cerrar nuestra pieza. Estiramos y así vamos a cerrar. Luego pasamos por ahí para perder nuestro hilo. Y aquí vamos a cortar de esta manera. Y miren, disculpen que mis niños andan jugando. Y ahí se oyen los gritos. Una disculpa. Este, y así vamos a formar nuestro corazoncito, el que va a ir arriba del gorrito. ¿Sí? Da, da esta curvita. Esta curvita que está aquí, este es la que le va a dar así de esta. O sea, se va a aladear así poquito. Miren, y es donde va a ir sentadito en el gorrito. ¿sí? Esta curvita va hacia arriba. ¿Sale? Ok, ahora por el momento dejamos a un lado el color rojo. Y vamos a trabajar con el color café chocolate, este que es más fuerte, para realizar lo que viene siendo la bolsita y este, la nariz. Para la bolsita o para el morralito, vamos a, a subir 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 cadenitas. Ahora vamos a realizar que viene siendo esta, no la contamos como vuelta, entonces vamos a hacer nuestra primera vuelta. Para eso vamos a realizar un aumento en nuestro primer cadenita. Un aumento, enseguida vamos a realizar nueve puntos bajos. ¿Sí? Terminamos, hicimos los nueve puntos bajos, es un aumento: nueve puntos, y en la última cadenita que nos queda, vamos a estar realizando eh, un aumento: tres puntos en ese mismo punto. Si ¿sí? vamos a hacer un punto, vamos a hacer segundo punto. y ahí mismo voy a poner el último punto. Van a ser tres puntos bajos en una misma cadena. Tres puntitos bajos en una misma cadena. Y luego enseguida vamos a realizar diez puntos bajos. Que viene siendo del otro lado, formamos diez puntitos bajos. Realicé las 10 cadenas Perdón, las, los 10 puntos de este otro lado. En total, les tienen que dar a 24 puntos bajos. Vamos a iniciar la vuelta número 2. Y ahora sí, de la vuelta número 2, chicas, miren, yo voy a trabajar vuelta recta. Sigo con mi vuelta recta. Entonces, vamos a trabajar de la vuelta número 2 a la vuelta número 9. ¿Sí? No va a haber aumentos, no va a haber disminuciones, nada. Solamente van a realizar un punto. Ay, déjenme ver que se me atoró este hilo. Van a realizar un punto en cada punto de los 24 que tenemos. ¿Sale? Perdón, que se me había atorado este hilo. Entonces vamos a realizar un punto. En cada punto de los 24 que tenemos, de la vuelta número 2, que es la que estoy realizando, a la vuelta número 9. Entonces, ahorita en la vuelta número 9 nos vemos. Llegamos a la vuelta número 9 y ahora aquí donde damos el último punto, vamos a ver que esté parejito. Y vamos a realizar, vamos a hacer el tirante de nuestra bolsita. El tirante de nuestra bolsita, yo realicé 56 cadenas. Subí 56 cadenas para darle, eh, ahora sí lo largo para que se pudiera eh, zafar de la cabecita. O sea, que cupieran la cabecita, obviamente. Entonces yo realicé, vamos a subir 56 cadenas. ya aquí tengo una, dos, tres, cuatro. Y así vamos a subir 56 cadenas. Listo, realizamos 56 cadenas. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo eh, en la otra parte de esta forma. Ahí vamos a formar un punto de esta forma para poderlo enganchar en la otra parte de nuestro morralito, de nuestro morralito o bolsita. ¿Sí? Y nos vamos a regresar, chicas, con. Vamos a regresarnos con 55 puntos bajos. Ya, si ustedes quieren hacerle punto bajo o quieren hacerle medio punto alto. Como ustedes gusten. Para si quieren el, el listoncito más gruesecito Entonces, vamos a regresarnos así como lo estoy haciendo yo. con cinco, Van a hacer en total 55 puntos puntos bajos. Yo lo estoy haciendo normal, no estoy este haciendo punto alto ni punto medio alto, estoy haciendo un punto bajo en cada cadenita, sí. Vamos a regresarnos así, 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 hasta llegar hasta el otro extremo donde iniciamos. ok miren, ya llegamos. Ay, déjenme quitar esto. Llegamos al último, a la última cadenita, sí. Ahora, aquí donde iniciamos la cadenita, vamos a hacer un punto deslizado, cadenita, y vamos a cortar larguito para después esconder esta hebrita por aquí adentro de, de donde están eh, los puntos. Si sí, agarramos nuestra aguja y escondemos por aquí la lanita, la vamos a esconder de la siguiente manera. Vamos a ingresar nuestra aguja aquí por los puntos que están aquí adentro. ¿Sí? Vamos a esconder por aquí la hebrita. Agarramos nuestro hilo, jalamos y escondemos y cortamos nuestra hebra, sí. Y así les tiene que quedar la bolsita con el tirantito, sí donde va, eh, tiene que caber lo que es la cabecita para que pueda ingresar la cabecita y la podemos poner así atravesada en su bracito. Chicas, entonces en este video realizamos lo que vienen siendo los corazoncitos que vienen siendo para las flechitas. Este lo van a realizar este, tres piezas más para que sean las cuatro que vamos a ocupar. Realizamos la bolsita donde van a ir las flechitas de nuestro cupido. Y realizamos el corazoncito eh, que viene eh, arriba en el gorrito. ¿sí? Bueno, pues espero y les esté gustando. Lo vayan a realizar. Este osito lo, lo realizamos en reto. Eh, estas son las primeras piezas que, que realizamos. Este para el día de mañana, martes, vamos a estar realizando las siguientes piezas. Pues esto sería todo. Eh, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita regalarme su like y de compartir. Les voy a estar dejando aquí en la descripción del video todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Recuerden que cualquier comentario, duda o algo que no hayan entendido, me lo hacen saber ya sea aquí en los comentarios o en el grupo de WhatsApp. Hasta luego que tengan un excelente día.